Muy buenas a todos, en especial a la gente del Clan Templario. Como siempre, bienvenidos. Nuevo capítulo de Diablo 4. Estamos siguiendo la historia de la temporada con ese resquicio que se nos quedó sobre esta quest del corazón de Kul, cuyo forma de encontrarlo, cuya descripción, llamadlo como queráis, pues como que se ha quedado un poco ambiguo, ¿no? Nos decía, es probable que haya más diarios ocultos en arcones resguardados. Debería seguir buscándolos en las cámaras. Pero claro, en las cámaras de nivel de mundo 2 resulta que no salen. Así que nada, estamos en pesadilla. Esta es la tercera cámara que hago. En las dos anteriores no ha habido éxito. Así que vamos a ver todo lo que nos depara. Cabe destacar esto, los stacks, ¿vale? Ahora esto lo han cambiado y en vez de darnos 3 por cada perla nos da 10. Así que bueno, yo ya pierdo stacks porque es que ya ni me fijo en las trampas, voy corriendo y me da igual, sinceramente. Sé que tengo que llegar al final al menos con 1 y si es posible con 5, porque en pesadilla tenemos 2 arconcitos, así que son más posibilidades. Tanto para sacar loot, evidentemente, como para terminar la maldita quest de Zoltun. Así que vamos a abrir el arcón radiante superior. Nos cae una piedra de mando. Esta también. Ratio que han mejorado. También en este último parche han metido, pues, en general, que salgan más piedras de mando. Y bueno, y más piedras de afinación también y de todo. Para que el senescal, pues, se pueda ir mejorando con más rapidez y que no se quede atrás respecto a tu nivel. Vale, tenemos aquí los arcones, arcón resguardado menor y el cofre de cámara. Estos los necesitamos las acumulaciones. Vamos a ver qué pasa. Nos caen 2 legendarios o porrillos y esto, y una piedrecita de afinación. Vamos a abrir este otro. Bueno, tenemos una perla, una daga, una espada, una piedra de afinación rara y una de las legendarias. Y cofre de cámara. Tenemos perlas, cristal, piedra de afinación venenosa, piedra de mando rayo, una vara y un yelmo. Bueno, pues un montón de legendarios, un montón de cositas, pero de los diarios del señor Kul no hay ni rastro. Lo que voy a hacer, chicos, es intentar grabar siempre el final de las cámaras y cuando encuentre uno, directamente lo pondré después de toda esta explicación que os he dado y os diré cuántas repeticiones de cámaras he tenido que hacer para que me salga uno. Vale, así que dejamos esto como vídeo en pendiente. Nos vemos, espero que dentro de poco igual. ¿Os imagináis que el vídeo es dentro de 2 semanas? Porque, en fin, hasta dentro de nada, chicos. Bueno, chicos, vamos allá. Sexta cámara que jugamos. A ver si hay suerte con los diarios de Zoltum. Una piedrecita por aquí. Amuleto. Ya sabemos que legendarios. A porrillo. Primer cofre. Sigilo, yelmo, piedra. Cofre de cámara, anillo, glifo, piedra. Siguiente cofre. Diario de Zoltun. Sí, chicos, sí, vale. Pues ya está, ya lo tenemos claro cómo salen los diarios. Voy a despejar un poquito esto. Hostia, no sé si lo he cogido sin querer, No, vale. Esto por aquí. A ver, en principio si paso por encima no debiera cogerlo porque es un ítem. Vale, perfecto. Daga, piedra, esto, esencia, el glifo que ahora lo pondré. Y nada, diario de Zoltun Kul, entrada 4. Vamos a ver. Se ha metastatizado. Se extiende por los sifones, por los lizos. Los autómatas se enfrentan entre sí. En un mes, el telar será irreconocible. Este es el destino de la humanidad. Donde more el demonio más débil. Nos estancaremos.
Los Horadrim tenían razón. Más lore, ¿no? Son unas avestruces pomposas. Avestruces pomposas. Pero tenían. Avestruces pomposas razón. A los Horadrim, ¿eh? Señor Zoltunkul, insultando. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya sabemos dónde salen. El tropeo es aleatorio. No sé si es aleatorio totalmente o tendrá, pues hay unas pequeñas comillas de tal forma que tenga un máximo, que ya sabéis que esto hay veces juegos y cosillas que están programadas así. Es decir, para que no tengas la mala suerte de que nunca te toque un diario, se va reduciendo el algoritmo. Por ejemplo, yo, esta es mi sexta cámara, pues a lo mejor ya sí que tenía un 75% de posibilidades que me tocase. Y a lo mejor en si me hago una séptima cámara, pues 80, 85, 90. Ya sabes, ¿no? Me voy explicando. Digamos que sí, te puede tocar en la primera, pero sería normal, incluso supongo que estará implementado. No me extrañaría para que los jugadores pues tampoco se desesperen con su mala suerte. Y oye, si te ha tocado la primera, pues tienes opciones de sacar la lotería. Y si no, si te toca en la sexta como a mí, pues a lo mejor no es del todo mal. Imaginaos que son 10 cámaras y vas subiendo un 10%. Y ahora yo habré vuelto al 10%, ¿vale? El de la primera. Creo que me he explicado más o menos. Así que nada. Aquí queda esto demostrado, que los diarios caen. Estoy en pesadilla, importante. También importante que pilléis al menos una perlita, porque así venís con 10 stacks y este cofre os va a costar 1 y este cofre os va a costar 4. Así que bueno, con que lleguéis con 5 vais sobraos. ¿Qué más? No sé, para hacer el capítulo un poquito más largo, vemos el diario de temporada. Vamos a subir esto, chicos. Y nos vamos, por ejemplo, a... Venga, aquí va Saz. Vemos un poquito el diario de temporada, cómo va. No sé muy bien si quizás este sea el último capítulo de la temática, de la temporada, o haya algún otro más adelante, dependiendo de cómo se tercie la cosa, porque desde luego mejoras, hombre, quizás a lo mejor uno dedicado al guardián, o sea, al guardián, al senescal, el guardián me lo he inventado completamente, al autómata senescal, porque van las piedrecitas así, así que quizás uno con piedras maxeadas, no sé, ya veremos qué hacemos. Y si no, pues siempre nos quedará el diario de temporada, que ahora mismo, mira, tenemos capítulo 2 completo. Oye, pues ni tan mal el vídeo va a quedar, ni adrede, capítulo 2 completo. 6 de 8 objetivos suficientes. Nos quedaría. Abre un arcón silencioso. Cuestión de pillar una llave primero, porque si no. Y luego completar sótanos. La verdad es que bastante fáciles. Y de la primera todavía nos queda completar una mazmorra en Kejistán. Claro, esta no la he hecho porque estoy ahí a tope con las cámaras. A ver si al final me salía o no el diario de Zoltun. Recojamos recompensas. Sí. Pasamos al capítulo 3. Si salimos de aquí, supongo que empezamos a desbloquear cosas. O al estar ahí ya no. No, parece así que no. Oh, espérate, algo ha sonado por ahí, ¿eh? No. Bueno. Pues nada, pues lo vemos a mano. Por aquí debo tener algunos completados ya. El 35, resguardos de Zoltun, mejorar la poti, conseguir piedras de afinación, derrotar heraldos, 9 de 9. Derrota autómatas de élite, derrota a Malfas, guardián de las cámaras disponible. La verdad es que hay algunos de estos objetivos que es muy raro, es como que podían ser perfectamente del capítulo 1, porque estaban completados desde hace los días. De hecho, si pusiera aquí la fecha, más de uno se sorprendería. Bueno, pues el capítulo 3 también bastante facilucho de hacer. Un puntazo, hay que decirlo, que... Lo he dicho también en algún vídeo, pero que hayan desvinculado lo que es la temática del propio diario, porque la verdad es que molestaba esa cava. Aquí siempre os recomendaré primero haceros este, el de la experiencia, luego ya un poquito pues a lo que queráis. Vamos a salir de aquí y podemos ir viendo el diario también, así para terminar. No es donde me quedé, gratis. Quizás por el 9, porque esta guadaña no me suena. Está chula. Pantalones estos están guapos, ¿eh?
adamantino. Eso para quien tenga el premio. Luego por aquí, pantalón de artífice. Bueno, esto también. Bah, bastón sin más, ¿no? A ver, bonitos son, pero... Pantalones estos, pues para ir a... No sé, a bailotear. Umbral rúnico. Nuevo portal. La verdad es que está bastante guapo. Aquí platino. Arpón fabricado. Tenemos sonriente. Ah, que este es gratis. Compatible para el bárbaro, vale. Sonriente, título de jugador. Bueno, sin más. Simple fastidio. Esto es para nigromante. Pues mira. Joder, vaya, vaya gesto, colega. Estás aquí observando durante un buen rato. Arbalesta esferal. Coselete adamantino. También la armadura, ¿eh? Está muy guapa la armadura. Está del premio, la verdad. ¿Qué más? Estrella del alba esferal. Las cenizas, que son las que acabamos de poner. Y los siguientes serían las botas del artífice, que también son gratis. Vale. Pues nada, chicos, yo por mi parte un poco más. Es que tenía la espinita clavada de la mierda esta, del Zoltun. Repito, sexta cámara, he tenido que hacer seis en pesadilla a base de fabricar sigilos. Era un sigilo nivel 6 y yo soy 54. Así que, bueno, pues la verdad es que no ha costado mucho. Y nada, tened en cuenta que cuando paséis a pesadilla, para obtener el primer sigilo tenéis que completar al menos los 10 favores estos de... Joder, favores. Los susurros. Bueno, sí, favores nefastos. Completar 10 puntitos, os vais al árbol de los susurros y ahí os tirará dentro del alijo un... ¿cómo se llama? Un sigilo, vale, es lo mismo, sigilo de pesadilla, pero de las cámaras, que se diferencian porque tienen este icono así verdecito. Como veis, este me ha caído ahora en esta última cámara que he hecho de nivel 7. La cámara era de nivel 6, pues normalmente te suele caer algo por ahí. Nivel 7, y luego además pues tenemos los sigilos normales, pues todo esto, como estamos acostumbrados. Así que nada, no me enrollo más y venga, buena suerte y que no tardéis mucho en obtener esos diarios, más que nada para que no se os haga pesado lo de las cámaras, porque, a ver, está bien, sí, está bien, pero se hacen un poquito repetitivas, ¿eh? O sea, a mí lo de las trampas me ha gustado para el modo campaña, es algo innovador, y si tuvieras que hacerlas un par de veces dices, vale, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estoy haciendo cámaras? No sé, se hace costoso. Pero bueno, ahí está también el ¿cómo se llama? El logro. A ver cuántas... Voy a echar la cuenta de las cámaras que hago para obtener el logro entero. Mira, esto ya me da contenido para el siguiente capítulo, que a saber cuándo es. Pero bueno, nos vemos, chicos. Espero que os haya servido. ¡Adiós!